Hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a hacer unas papas arrugadas buenísimas con una salsa de rábanos y mayonesa. Buenísima. Aquí tenemos los ingredientes. Aquí tengo ya el agua hirviendo. Está ahí ya casi hervida. Le metimos las patatas. Le he bajado el fuego. Aquí le he echado 2 cucharas de sal grandes, 2 cucharas. Eso sí, dejarla hervir hasta que se quede sin agua las papas, sin agua. Y a ver qué cosa más rica. Aquí le he echado aceite de oliva, unas 4 cucharadas aproximadamente de aceite. Un huevo, eso es para preparar la mayonesa, perdón. Y aquí 1 cuchara. De vinagre, de manzana, y vamos allá, un poco de sal, pero muy poquito, nada, poquísimo, una pizquita de sal, y vamos a batir la mayonesa poquito a poquito hasta que sube, sin prisa y con amor sobre todo. Fundamental en la cocina. Y el aceite, medio vaso de aceite, más de 4 cucharadas de aceite de oliva. Oliva suave, sobre todo, para que no quede el sabor muy, 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 muy fuerte a la mayonesa. Como luego le echamos también salsa de rábanos, que ya lo compartiré otro día con vosotros. Los ingredientes y cómo se hace la salsa de rábanos. ¿Veis? Ya tengo casi la mayonesa. Y es picante, salsa de rábanos picante, eso sí, tiene un sabor así potente, pero al mezclarla con la mayonesa, pues un sabor increíble. Y aquí he echado 1 cuchara, que son 2 bichitos picantes, ¿eh? 2 picados, ¿vale? El picante, si no les gusta, pues va a gusto de cada uno. Y cúrcuma, 1 cuchara. 1 cuchara de café, 1 cuchara pequeña, así hermosa. Y ahora añadimos 2 cucharas grandes de salsa de rábano. Ya os digo, que se vende también hecha, si queréis comprarla hecha, que es más práctico, lo que no tiene tiempo, pero en este caso la hago en casa. Hay que mezclarla bien con la mayonesa, bien mezclada. Esta salsa, os digo de verdad, ya me diréis, está deliciosa, buenísima. Y aparte yo he hecho de más, me ha sobrado, le he puesto un bote de cristal y tenemos guardada para otro día. Para cosas fritas se utiliza, para las bravas también fritas, patatas fritas. Y aquí estoy sacando las patatas ya hechas. ¿Ves? Ya se ha quedado la olla ya casi sin agua, queda un dedo de agua, se ha secado todo el agua, no hay que tapar las patatas, hay que dejarla destapada. Ya están hechas las patatas y cortarlas por la mitad. Se queman, ¿eh? Hay que dejarlas enfriar un poquito para poner la salsa, solo un poquito. Pues si le ponemos la salsa caliente por encima, lo que hace la salsa, pues se cae alrededor de las patatas. Pero bueno, igualmente está buena. ¿Ves? Cortarlas todas. Os digo, este acompañamiento, esa salsa, para todo tipo de frito. Pollo frito, patatas fritas, patatas hervidas. Está riquísima. Ya os digo, yo me ha sobrado, lo guardé en un bote de cristal. Y como mañana voy a cocinar pollo, por ejemplo, pollo al horno, también lo utilizo para cocinar muslitos al horno. Cojo esa salsa, la aplico, ya compartiré la receta con esta misma salsa, pero para cocinar al horno, unos muslitos buenísimos. Mira, ¿veis la salsa? Acordaos, la sal es muy importante, 2 cucharas grandes de sal, para hervir la patata siempre con la sal, para que se queden arrugadas sobre todo. Voy a poner un poco de perejil para decorar, eso va a gusto cada uno.
Si gusta otra cosa particular, pues otra cosa particular. Pero a mí me gusta más el perejil, un poco de verde, un poco de alegría al plato. Ya os digo, os repito, buenísimas aquellas tenéis, buen provecho, espero que os guste. Y no olvidéis de like y suscribiros en mi canal. Y cualquier cosa, aquí estoy. Hasta la próxima.